Noticiero en la Comunidad. Cuenca al Día. Bueno amigos, y dicho esto, pues vamos a saludarles de la manera más cordial a todos y cada uno de ustedes en este día jueves 1 de octubre. Tenemos las noticias más importantes de Cuenca y al día. Saludamos a Gaby. Hola. Hola, hola Hernán. Hoy has venido afiladito, ¿no? qué bueno que amanezcas así, muy contento. Amigos televidentes, qué gusto compartir con ustedes en este jueves la mejor información aquí en Cuenca al Día. No se olvide que sus videos, denuncias, comentarios o sugerencias nos puede enviar a nuestro número de WhatsApp, el 096-935-5555. Iniciamos, Hernán, con la información. Empezamos con malas noticias, accidentes de tránsito acá en la ciudad de Cuenca, 3 en las últimas horas. Así es, justamente ayer en la tarde en la avenida de los Migrantes, en el sector de la urbanización Los Capulíes al norte de Cuenca, una mujer quedó atrapada luego de que su vehículo en el que viajaba se volcara. Según versión de una testigo, la ciudadana perdió pista y dio 3 vueltas de campana, quedando a un costado de la vía. Afortunadamente la víctima fue auxiliada por los moradores. Ahí estamos viendo, Hernán, en pantalla lo que sucedió la tarde de ayer. Daños materiales, ¿no? Sí, la verdad. Fuertes daños materiales. Fuerte. Por fortuna, la mujer se recupera y los moradores. Qué bestia, no, lo bonito de la gente también, no, me salió el qué bestia, bien cuencano. La gente le ayudó a la señora para que no pase a mayores condiciones. Hay otro accidente, amigos. Ponga atención. En este otro accidente que ocurrió anoche en la avenida de las Américas y calle Cantón Quero, lateral a una de las estaciones del tranvía. El hecho involucró a 3 vehículos particulares y según la información de los agentes civiles de la EMOF, una persona resultó herida y el conductor responsable del accidente, escuche esto, tenía aliento a licor. Hizo el miércoles de farra. Qué bestia. Insisto, qué bestia, cómo son. Ustedes perdonarán, pero es que... Y resulta que tú veniste afilada y no yo. Esto es una indignación, ¿no? Indignación. Y preocupa, sí, molesta, ¿sí? Que personas que el día miércoles en la noche ya estén tomando licor, manejando en sitios de alta congestión vehicular y provoque esto, daños materiales y personas heridas. Es muy lamentable. Y finalmente esta madrugada también un nuevo accidente. Una camioneta se impactó contra la parte superior de una plataforma. El siniestro ocurrió en la autopista Cuenca-Azogues, sector de la Universidad de la SUAY. Se reportaron 3 heridos que fueron asistidos por paramédicos de los bomberos y el Ministerio de Salud. Bueno, y en resumen son 4 heridos, 3 accidentes de tránsito, 7 vehículos afectados, los daños cuantiosos. Y imagínense, miércoles hay que tomar, amigos, las debidas precauciones, controles por parte de la empresa municipal EMOF, revisión de personas que estén manejando en estas condiciones. No puede pasar en la ciudad de Cuenca, no porque sea miércoles, aún lo vuelve más grave, pero hay que cuidar ahora el fin de semana para evitar de que esto ocurra acá en la ciudad de Cuenca. Exactamente, ¿no? Bueno, Hernán, también te cuento que ya estamos con Damaris Ávila, quien se encuentra en la ciudadela Jaime Roldós, para informarnos cómo está la situación en este lugar. Damaris, buenos días, coméntanos. Gaby, Hernán, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, cuando son 7:50 de la mañana me encuentro aquí en este barrio de la Jaime Roldós. Justamente en la parte de arriba es donde queda Pinos Altos entre Jaime Roldós. Bueno, en este momento comunicarles que no hay una alerta emitida en la ciudad de la Jaime Roldós, sin embargo, de deslizamiento, sin embargo, el municipio ya está trabajando en este sector justamente por todos los deslizamientos que han habido previos y estas viviendas que estamos viendo en este momento son las que se encuentran en riesgo. Tuvimos la oportunidad de conversar previamente con Froilán Salinas, es director de gestión de riesgos. Él nos iba a acompañar, pero por temas de trabajo no nos pudo acompañar el día de hoy. Sin embargo, él nos comunicó que la obra de estabilización está planificada ya para ejecutarse. Este es un problema que no es de ahora, amigos televidentes, sino es ya que se lleva alrededor de 25 años. Ya se realizó, comunicarles que ya se realizó una primera fase en la anterior administración del municipio de Cuenca. Sin embargo, en este momento
se encuentran con ciertos problemas ya para ejecutar, son unos problemas de indemnización. Esto es un deslizamiento que ha provocado varios años atrás y que muy posiblemente, incluso por las lluvias también que se han provocado estos días, han afectado más. Sin embargo, no hay una alerta y que no hay algo que inconveniente en este momento. Damaris, no sé si podemos con nuestro camarógrafo irnos hacia la parte superior. Allí hay dos fases. La primera, que se presentó un deslizamiento que destruyó alrededor de 12 viviendas. Ahora, hay otro problema un poco más arriba, en el sector que se denomina Los Pinos Altos. Y allí es justamente donde la Municipalidad de Cuenca incrementó o alargó, si ustedes quieren, la emergencia para invertir más recursos económicos. ¿Para qué? Para lograr estabilizar la zona. Primero lograr estabilizar la zona y después recuperar la antigua vía Sininkay, porque esa es la antigua vía Sininkay. Estos temas sin duda están parte de la Dirección de Gestión de Riesgos del municipio de Cuenca y que se ha destinado alrededor de $1,000,000 para realizar estos trabajos. No sé si podemos irnos un poco más arriba, Damaris, porque allí quisiéramos mostrar lo que se ha hecho hasta ahora en la primera fase, que es en la parte de la Ciudadela Jaime Roldós. Porque este es uno de los lugares sin duda muy complicados, porque Damaris, solo concluyo con eso, es decir, no solamente es en la parte baja, sino también hay viviendas en la parte alta que se pueden ver afectadas en este problema del macro deslizamiento. ¿Sigues tú? Sí, justamente, Freilán Salinas nos comentaba incluso que es entre la mitad de Jaime Roldós y justamente, como mencionabas, de la zona alta de Los Pinos, ¿no? Hay un pequeño problema también que nos comentaron, es que es necesario indemnizar alrededor de 10 previos, que en esta fase es lo que está con ciertos problemas y lo que ha causado también estos inconvenientes con los moradores. Ay, Damaris, por ejemplo, si enfocamos un poquito la cámara, si vemos esas casas que están en la parte superior, son las que están afectadas también y son una de las más grandes de los Pinos Altos y que están en riesgo. Ahora también el municipio de Cuenca, a través de gestión de riesgos, había manifestado que cuentan ya con el dinero para poder declarar utilidad pública a ese sector y que puedan indemnizar a las personas del sector. Entonces, es importante también, hay bastante afectación en la zona. Esa es la vía alterna, sí, ¿no? Sí, ahí estamos. Estamos viendo la parte del zona impermeabilizada. Exacto, que ya están trabajando. Ahí se puede ver, ¿no? Lo que se trabaja. La evacuación del agua. Se mantienen en continuo monitoreo justamente para ver si no hay una. En este momento no se encuentran en situación de riesgo, sin embargo, se mantienen en monitoreo para ver qué pasa y sobre todo con las lluvias que se presentan en este momento. Ahora, esas casas que están justamente cerca de la vía, ahí lo podemos ver cerca de la vía, esas ya están desocupadas, fueron trasladados hacia otros lugares por el tema del peligro. Sí. Pero las demás arriba, obviamente, se puede convertir en un problema mucho más complicado. Sí, justamente cuando hubo, en la época anterior, hace unos meses, cuando hubo fuertes lluvias, la gente salió del lugar y gestión de riesgos los llevó hacia una casa comunal, justamente para evitar posibles daños, tanto materiales como de las personas. Ah, el problema es que el agua le reactiva el macro deslizamiento. Sí, es una zona que está con problemas. Bueno, muchísimas gracias, Damaris, por ese informe desde la Ciudadela Jaime Roldós. Este es Hernán, Gaby, amigos televidentes, regresamos de estudio. Vamos a una pausa. Volvemos. Avanzamos, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa, el segmento que es de ustedes, no se olviden, Cuenca al Día. Hernán, quiero mandar un saludo a todos tus amigos que están conectados a través de Facebook y también nos ha llegado un mensaje de Beto, dice, no hay cómo sacar a salvo conductos para citas médicas, ¿qué hacer en este caso? No es necesario. Recuerden ustedes que estamos en color amarillo en la ciudad de Cuenca, pero la libre movilidad es hasta las 11 de la noche y si usted tiene alguna emergencia solamente tiene que justificarla, nada más, no es necesario. Ahí está entonces la información. Te comento, Hernán, que un sujeto le prendió fuego al cajero automático ubicado en las avenidas Turuguayco y de las Américas en el sector de Miraflores. Según el testigo que presenció el hecho, un hombre se acercó, incendió el cajero y posteriormente huyó. Ahí estamos viendo imágenes también. No es la primera vez. En los últimos 2 meses, al menos 4 cajeros automáticos en la ciudad de Cuenca, 2 de ellos en el sector de Chayabamba, fueron atacados por personas, por delincuentes que quieren robarse el dinero que está al interior. Miren el daño que ocasionan. Ahí está clarísimo ese daño que se genera
por los delincuentes. Muy que cerca del canal, ¿no? Muy cerca del canal, el cajero automático. Mayor control. Bueno, tenemos mucho más para ustedes, amigos televidentes. Atención. La tarde de este miércoles, en la intersección de las calles Antón de Sevilla y Nicolás de Rocha, al oeste de Cuenca, un grupo de hombres en estado etílico solicitaban ayuda ante un ataque de convulsiones que sufrió uno de ellos. Así es, y una ambulancia acudió al sector con un equipo de socorro para atender la emergencia. Los paramédicos informaron que el paciente de 35 años habría sufrido una intoxicación leve por el exceso de consumo de alcohol y fue trasladado hasta una casa de salud. Vemos. La verdad, en los últimos días el consumo de licor ha sido excesivo y ha sido las noticias de los últimos días, Hernán, aquí en Cuenca, ¿no? Demasiados accidentes de tránsito también debido al alcohol. Un llamado a la ciudadanía también a tomar un poco de conciencia ante esta situación. Mucha conciencia, Kimal. Mucha conciencia. Mucha conciencia ciudadana, porque eso no puede ocurrir, amigos. Así es. Y sobre todo, mire cómo ustedes están ahí, personas en la calle. En la calle siendo atendidos por estos accidentes que se dan acá en la ciudad de Cuenca. Y en otro tema, Hernán, también con el objetivo de prevenir incendios forestales, en el Azuay, el Cuerpo de Bomberos de Cuenca impulsa la campaña Yo Cuido los Bosques. Ahí estamos bien. Bueno, ahí las fotografías aéreas, cómo es la destrucción, ¿no? La institución estableció para este año la visita e inspección de las parroquias rurales y los puntos identificados como de riesgo por los constantes llamados para combatir el fuego. Bosques enteros, animales silvestres e incluso vidas humanas han sido afectadas por los incendios forestales, que son el 99% provocados. Yo diría un poco más. Sí, sí, muchos, últimamente demasiados incendios forestales, no solo en Azuay, también hemos visto en Cañar.